aocha.info. Hombre, cuando a una persona se le nombra a dedo, el jefe de la Policía Municipal y cualquier otro cargo en este ayuntamiento y en otros, en la forma en la que se hace, pues uno nunca sabe, ¿no? Qué méritos se le valoran o qué capacidades se han puesto de manifiesto para nombrarle. Entonces, yo creo que para evitar eso, nosotros siempre lo que proponemos es que se hagan concursos de mérito abiertos a la hora de nombrar a las personas y que tienen que demostrar sus capacidades previamente, su currículum previamente y además un proyecto de trabajo por el cual se le puede evaluar dentro de esto. En este caso, como en muchos otros, no ha ocurrido así y además en el ejercicio de los largos años en los que Simón Santamaría ha estado en su cargo, ha sido muy cuestionado, ¿no? Ese perfil. Ha sido cuestionado dentro de la propia Policía Municipal hasta conseguir tener una situación inadmisible, que es mitad del cuerpo contra mitad del cuerpo y enconadísima la situación dentro del servicio, ¿no? Y por otro lado, ha sido cuestionado también, por supuesto, por otro tipo de actuaciones por los grupos de la oposición desde legislaturas anteriores a esta y en esta mucho más, y también por la propia ciudadanía, porque ha tenido actuaciones en la calle y con respecto a la ciudadanía bastante cuestionadas, ¿no? Bueno, a mí me gusta recordar que al inicio de esta legislatura en 2011, Simón Santamaría anunció que se iba y Enrique Maya tuvo en su mano la posibilidad de cambiar de jefe de policía municipal. Muy lejos de hacer eso, lo ratificó en su puesto, cuando ya Simón Santamaría prácticamente había anunciado que se iba. Yo creo que eso fue un error garrafal de este alcalde nuevo, que le ha lastrado durante toda su gestión los 4 años, porque es de las decisiones más fáciles que tenía de tomar en sentido contrario. Dicho esto, ¿por qué aguantar casi 4 años y a 4 meses de las elecciones o a tres? La dimisión, el cese, la petición de irse, el acuerdo, en todo caso, yo creo que lo que sí ha habido es un acuerdo mutuo entre Simón Santamaría y quien le ha mantenido en ese puesto para que deje de estar ahí. ¿Por qué ahora? Es evidente que a las puertas de unas elecciones, ambos partes, UPN y Simón Santamaría, han valorado que quizás no era correcto mantenerlo ahí de cara a las elecciones. ¿Por qué? Hombre, pues porque la situación es insostenible en el cuerpo y porque además no podemos olvidar que hay una querella y una cuestión penal y un juicio que se va a iniciar, parece ser, o una imputación que va a seguir adelante dentro de muy poco tiempo, ¿no? Siguiendo con el modelo anterior, nosotros hubiéramos pedido que quien entrara nuevo entrara con un proyecto. O sea, no fuera yo la que le pido lo que va a hacer, sino que sea él el que diga, oiga, yo entro de nuevo aquí y mi proyecto es este. Esperamos poder pedírselo y hacerlo, ¿no? Desde la calle es evidente lo que hay. Yo creo que tiene que conseguir tranquilizar los ánimos dentro de la propia Policía Municipal y volver a unificar un cuerpo que nunca debió dividirse, porque eso es fundamental para que ese cuerpo después de Policía Municipal trabaje en lo que tiene que trabajar de cara a la calle, de cara a la ciudadanía, desarrollando todo un proyecto de Policía Municipal mucho más cercano a la ciudadanía, mucho más presente en la calle y en los barrios, en las situaciones en las que se le necesita, y de cara a integrarse con otros servicios del ayuntamiento también mucho más integrado, pues en programas de igualdad de género o de prevención de violencia de género. Tiene que haber un trabajo, no es la policía por un lado, los servicios sociales por otro, la asesoría jurídica por otro, no. Tiene que haber programas integrados de protección civil, de atención a la mujer, de todo este tipo de cosas, mucho más integrado y mucho más presente, ¿no? Sí, yo creo que ahí, en el modelo que he descrito de mucho más cercano a la ciudadanía y mucho más consciente de cuáles son sus, yo creo que en las tres policías que ahora mismo están en la calle en Pamplona o pueden estar, ¿no? O en los cuatro cuerpos que puede haber, Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil, yo creo que tiene que haber, y de hecho existe, una distribución de funciones. Y a veces es evidente que la Policía Municipal, de mano de Simón Santamaría, se ha pasado de funciones y ha asumido las de otras, ¿no? Yo creo que eso ha estado denunciado en la calle y es evidente que no eran sus funciones. Yo creo que ahí tiene que haber una redefinición de funciones claramente y
tratar de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Eso yo creo que hay que hacerlo y hay que tomar decisiones de ese tipo, ¿no? De proyectar un modelo y de además hacerlo efectivo, ¿no? Ahotsa.info.